Venimos acompañados de la alegría del pueblo de Venezuela por la decisión histórica que ayer tomó el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, de retirar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Damos la bienvenida a los periodistas, camarógrafos, fotógrafos que nos acompañan esta tarde. Me acompañan los vicecancilleres, el vicecanciller para el Caribe, el viceministro para la comunicación internacional, el vicecanciller para América Latina y muy especialmente el comisionado presidencial para los asuntos de mayor relevancia internacional, nuestro querido embajador y ex canciller Roy Chatterton Matos. El pueblo de Venezuela, lo estamos viendo, está celebrando el retiro de Venezuela de esta organización. Sin duda alguna, hoy amanecimos más libres, hoy amanecimos más independientes, hemos roto con las cadenas del monroísmo. Lo habíamos referido en muchas de nuestras intervenciones en el seno de esta organización, justamente cuando se venía dando un proceso que procura la intervención de nuestra patria. Y lo decíamos que existían y existen dos fuerzas históricas en pugna: el proyecto monroísta de expansión territorial imperialista y el proyecto bolivariano. Hoy nosotros marcamos con mayor profundidad y consolidación el proyecto bolivariano. Ayer lo decía el maestro Pérez Arcay, embajador, decía: estamos marcando la tercera empresa victoriosa